Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Platicando con Emilio. Hoy vamos a platicar sobre la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué es esa ley? ¿Por qué debe preocuparnos? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles pueden ser las rutas de salida o las opciones? Y para ese fin, tengo la grande fortuna que me acompañan dos personas que han estado haciendo un trabajo muy valioso, muy significativo desde la sociedad civil. Dos organizaciones de la sociedad civil, pues yo diría emblemáticas, significativas en materia de derechos humanos. Ya les había presentado anteriormente a Lucía. Nuevamente, Lucía, bienvenida. Gracias. Nuevamente, gracias. Bienvenida. Lucía trabaja en una institución de nombre muy largo, pero muy importante. Fíjense ustedes. Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. AC. O sea, 8. ¿Ah? Pero no importa el nombre, lo que importa es su trabajo. Lucía, bienvenida. ¿Tú qué haces ahí? Gracias. Soy directora del área de investigación. Andy, directora del área de investigación de la COMI, para los que es más fácil conocida, porque hasta las iniciales, las siglas son complicadas. Lucía trabaja en la COMI, directora de investigación. Muchas gracias. ¿Qué estudiaste tú? Estudié Derecho. Y una maestría en Derechos Humanos. Bueno, todos nos apuren. El derecho con algo de terapia se puede procesar. Sí. ¿No? Y bueno, y eso que trabajamos con lo mejor del derecho, que son los abogados de Derechos Humanos. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y también está Santiago Aguirre. Santiago Aguirre es subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC. No canta mal las rancheras tampoco el centro. Santiago, bienvenido. Bueno, ellos se les conoce como el Centro Pro DH, ¿no? O el Centro Pro, así como muy pro, ¿no? Pero se refiere al pro jesuita este que mataron cuando la guerra cristera, ¿no? ¿O no, Santiago? Sí, tú eres su director, ¿no? Un juicio previo a un tribunal militar. Es correcto, lo ejecutaron. Una ejecución extrajudicial. Tú eres su director, ¿no? Su director. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Fíjense que este programa ha levantado mucho interés y nos escribieron con anticipación, cosa que les invito a hacer a lo largo de este programa o después, y les contestaremos, estaremos en contacto. Ese es el sentido de este programa. De temas que nos desafían en la realidad, tengamos un espacio y oportunidad de platicarlos. Bienvenidas, bienvenidos, yo soy Emilio Álvarez y Casa. Y fíjense, nos escribió, si les parece, Eduardo, Lucía. Voy a dar un resumen rápido de lo que nos preguntan, para que en sus respuestas, si les parece, vayamos teniendo esto como saque. ¿Late? ¿Va? Va. Buenísimo, fíjense. Eduardo Pedrosa. Y como sociedad alejada de los temas políticos, o como gente común que vivimos día a día, ¿qué podemos hacer? Me gustaría saber y apoyar un poco más en el tema. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo invitamos a la gente a hacer qué? ¿No? Y si hay, por ejemplo, en change.org, ¿no? Te puedes sumar, Eduardo, pero vamos a decirle aquí a Santiago y Lucía que nos den, anótenle para que nos den algunas ideas. Ángel Izquierdo. Es un autogolpe del Estado para perpetrarse en el poder. Óscar Rafael Alarcón. Pregunta. ¿Un rumbo a un Estado totalitario? Luis Alberto Delgado. Claro que no dejaremos pasar el tema. Esto obedecía a un mensaje que yo mandaba, diciendo no dejemos pasar este tema. Gracias, Luis Alberto. Mercedes Garrido. ¿Y usted es del PRI? No, no soy del PRI. Señor, no todos son perversos como Peña, que le bajen a la carestía. Todos de acuerdo, que le bajen a la carestía. Y tal vez no son perversos como Peña, pero sí son peligrosísimos. Felipe Insunza Breña. Pienso, luego insisto. Y pregunta, ¿y la violencia paramilitar en Chenaló? ¿No es parte del mismo problema? ¿En serio no le van a entrar a denunciar esta atrocidad, Emilio? ¿Alguna palabra al respecto? Ahorita platicamos de Chenaló. Sería muy bueno porque ahí ha habido problemas muy significativos, ¿no? Si quieren decir algo sobre el tema. Arturo Castro. Ley de venezuelización. Ley de cubanización mexicana. Por cobardes, agachones, sumisos. Valientes de escritorio y redes. Vamos a ver qué se le opina a este señor. Chaco Rual, inimaginable las consecuencias de esta ley. Si sin ley el ejército hace lo que quiere, ¿qué nos espera con esta ley de terror? Víctor León, militarizar justo ahora que comienza el proceso electoral. Reinaldo Arias, deben aprender los policías mexicanos que al pueblo no se le mata, se cuida. Hay políticas y reglas de derechos humanos que hay que respetar. Policía, hermano, tu lucha está con el pueblo, nos dice Reinaldo Arias. TC, convoquen a una megamarcha partidista y sin personalismos, por favor. Ya,
eso nos dice TC. Virginia Vázquez, la apatía de millones de mexicanos que solo se quejan en el súper o en la sala de su casa es lo que sostiene en el poder a todos los gobernatas y políticos vendidos que aprueban todo contra el pueblo a cambio de bonos. La opinión de Virginia. José Antonio Alonso, Emilio, una pregunta. ¿Por qué cada quien anda por su lado si la idea es quitar a los bandidos? Es muy complicado esa pregunta en términos de, pues, el derecho a pensar cada quien, José Antonio. Pero ahora comentaremos algo. Genoveva Peralta nos hace una pregunta muy larga, miren, media página. Muchas gracias, Genoveva, porque esa es una reflexión muy a fondo. Voy a leer solo una pequeña parte, si me permites, porque si no es más complicado. Así es, maestro, por cierto, la justificación que dan por la existencia de la ley son falsas, dado que están basadas en conceptos que no tienen sustento jurídico ni dogmático. Por cierto, llevamos muchos años en el que el ejército ha venido realizando labores de seguridad y los resultados están a la vista de todos. Ejecuciones extrajudiciales, abuso de autoridad, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, etc. Más o menos el planteamiento de Genoveva. Poab Merch. Maestro, no tengo Twitter. ¿Qué otra manera tenemos para poder hacer algo con respecto a esta negligencia? Yo creo que Facebook está bien, y si no, también puedes, pues, comunicarte con tus amigos en WhatsApp, hacer saber las informaciones o mensajes, correr la voz. Yo creo que las redes sociales son importantes, o también pasar de la indignación a la organización. Rafael Torres dice, el golpe de Estado es planeado. Checo Rual nos vuelve a decir, no solo para las elecciones del 2018, también prevén conflictos con la población por medidas radicales en contra del pueblo. Félix Flores, Emilio, ¿dónde diablos está metido el presidente de los derechos? Me imagino que se refiere al de la CNDH, yo creo, ¿no? Ineficaz, al más puro estilo del burócrata. Mario Soto Valdés, mi respeto y agradecimiento por ser un mexicano respetable e interesado por la gente de nuestro país. Gracias, Mario, por tus palabras. En Twitter, Luis Jiménez, el PRI quiere seguir teniendo al país en guerra. Por eso busca empoderar al ejército, tenerlo en las calles. Nos quiere con miedo. Por eso le escandaliza una propuesta de diálogo y paz. Jorge Luna. Las Fuerzas Armadas haciendo el papel de espada de Mocles en las elecciones con la nueva ley en la mano. Chairo Contreras. Van a controlar a la población a base de toletazos con las elecciones del 18, ganen o pierdan. Y Jorge Arriaga. Te pregunto a ti directamente, Emilio. ¿Qué debemos hacer para este 2018? ¿Por quién votar? Creo que los candidatos están definidos. Anaya, por el Frente, AMLO, MAD por el PRI y Margarita Independiente. Ya no es posible tanta impunidad y corrupción. Ahora platicamos de esto. En un primer saque, Santiago, ¿qué quisieras comentar aquí a nuestros colegas que nos escribieron? Bueno, varias personas preguntan qué podrían hacer. Y frente a esa pregunta, yo creo que lo primero es informarse de qué es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es una pieza legislativa que respondería a una exigencia del ejército, no de la sociedad, que desde hace años viene demandando un marco jurídico que dé amparo legal a las acciones que ya realizan. Lamentablemente, el derrotero que tomó la Cámara de Diputados y al que ahora parece dirigirse es el Senado, es darle a las Fuerzas Armadas ese marco jurídico a partir de definiciones laxas, a partir de un diseño deficiente, a partir de un esquema sin rendición de cuentas. Por eso estamos tan preocupados, porque la Ley de Seguridad Interior perpetuará un modelo de seguridad que ha fallado, y eso es lo que está en discusión ahora. No tanto estamos a favor o en contra del ejército, sino cuál es el modelo de seguridad que requiere este país. Ya informados, ya con la información, lo que sigue es participar y exigir un debate plural y con base empírica, con suficiencia técnica de este tema, y hay distintas plataformas en línea para hacerlo. La página de internet www.seguridadsinguerra.org. Más despacito. www.seguridadsinguerra.org. Si les parece, Citla es la colega que nos ayuda, es la magia detrás de la pantalla. Lo subimos para que nuestras redes sociales puedan ella y las personas que nos acompañan poder. Entonces, www.seguridadsinguerra.org. Exacto. Hay una herramienta para enviar cartas a los diputados, a los senadores, hay información,
además de las plataformas como la de Change.org, que tenía más de 100,000 firmas. Sí, 175,000 firmas. 175,000 firmas. Alguien tiene hambre. Qué bonito. Oye, esto es muy ocurrente. Ya les puso Citra acá en la página de Facebook, donde está la dirección. Evitemos que apruebe la ley de seguridad interior. Aquí pueden encontrar directamente la liga. Nos estabas diciendo, entonces 175,000. Sí. Muy bien. Súmese, change.org, véanlo ahí. Está y lleva poquitos días, ¿no? Sí, lleva 5 días. Vamos para 200,000. Y para el martes, a ver si llegamos a 300,000. Éntrele, súmele, hágalo, córrale la voz. Santiago. Lo que sabemos es que están ya convocadas las comisiones en el Senado para discutir el dictamen que aprobó la Cámara de Diputados y están en el ánimo de mandarlo a pleno la siguiente semana, sin mayor discusión, sin mayor debate. Nos dicen, es un debate que ya tiene mucho tiempo y en parte eso es cierto, pero el dictamen lo conocimos hace apenas una semana y se conoció porque la sociedad civil fue a irrumpir en la Cámara de Diputados. La comisión que dictaminó ni siquiera había pedido un espacio adecuado para recibir al público, no estaba convocado el canal del Congreso para transmitir la discusión. O sea, como dicen los clásicos, en lo oscurito. Totalmente. En lo oscurito, y también en la Cámara de Diputados rechazaron la entrada de las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Sí, tuvieron que trasladarse a otro recinto. Y ahí porque los colegas y las colegas del colectivo Seguridad Sin Guerra interpelaron a la Cámara, lograron tener mínimo acceso a la discusión a través de pantallas, pero no pudieron estar adentro del recinto donde las comisiones iban a sesionar. Lucía, ayúdanos por favor, en apretada síntesis, ¿qué es esto de la Ley de Seguridad Interior? Bueno, es una ley que está perpetuando la participación de los militares en tareas de seguridad pública que no le corresponden. Las tareas de seguridad pública en un estado que se dice ser democrático, como México. Que se dice. Se presume. Se le viene presentando como democrático. Sí. Ustedes se perdonarán, muchachos. Discúlpenos, pero así se le viene presentando, ¿no? Se supone que deben de ser hechas estas tareas de seguridad pública por la policía, no por el ejército. Y lo que pretende esta ley es perpetuar al ejército en las calles. Además, no solo eso, sino darle carta blanca para acciones de detenciones, de inteligencia militar. Y ojo, la ley de seguridad interior no es lo único peligroso. Hace un año ya nos metieron un gol con una aprobación fast track el Congreso, o sea, diputados y los senadores, con un código de justicia militar y un código de procedimientos penales, en donde se autoriza al ejército a hacer cateos, a hacer cierto tipo de investigaciones, en donde pudiera interpretarse que incluso cuando haya participación de civiles, estos lo pudieran hacer este tipo de acciones. O sea, lo que me estabas queriendo decir es que esto forma parte de un cuerpo jurídico, de un paquete de medidas que van legalizando, normalizando la intervención de las Fuerzas Armadas en hechos de la vida civil. Exactamente. Y, bueno, un poco para responder también al qué hacemos. Santiago ya lo dijo muy bien. Primero, informarse. Después, quiero platicarles algo. Esto que dice Santiago de las comisiones en el Senado. En el Senado hay varias comisiones. Por ejemplo, una comisión de gobernación, de estudios legislativos, y cada que se va a aprobar una ley, estas comisiones son nombradas para analizar esta ley. Entonces, va a analizar, en el caso de la Ley de Seguridad Interior, la Comisión de Gobernación, de Marina, de Defensa y de Estudios Legislativos. Derechos Humanos pidió participar en el proceso y no aceptaron su participación. Órale. Entonces, esto es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Entonces, además de informarnos qué hacemos, yo diría que pasar el costo político a los diputados que hicieron esto, que hicieron la barbaridad de votar esta ley, a los senadores que quieren aprobarla. Yo sí creo que viene una época electoral y que tenemos que pasar el costo político a estas personas que no están haciendo las cosas bien. Vamos a hacer la pregunta para que me ayuden a contestarla. ¿Cómo se pasa el costo político? ¿No? ¿Cuál es la manera de pasar? Pero lo que piensa en la respuesta, vamos a aprovechar para dar la bienvenida a Arturo Solís, a Alma Rosa, a Genoveva, a Leticia Espinosa, que dice que ya votó, que bueno, Leticia,
A Efren Hernández, saludos a Chetumal. Efren, un fuerte abrazo. Sergio Ávila dice, ¿por qué el PRI hace leyes contra el pueblo? A Clau, a Efren, y se acaba de incorporar Rafael López Ruiz. Adelante, Emilio, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Si estamos acá pendientes, si yo, ustedes ven que yo estoy clavado en la computadora, no es porque no le ponga atención, no sea usted sensible. Estoy leyendo los compañeros que están del otro lado de la cámara. Luego se me ponen ponkis, me dicen, ¿por qué no los ves? No es por falta de cariño, sino por exceso de preguntas. Entonces, sean pacientes, por favor. Bueno, ¿cómo pasamos el costo? Yo creo que sancionando en las urnas a los partidos que han impulsado esta legislación. Esta ley tiene el sello del PRI, es la iniciativa que presentó César Camacho en Cámara de Diputados, la diputada Marta Tamayo. En el Senado es el PRI quien la está impulsando y lamentablemente se están aliando con el PRI este sector de panistas, muy cercanos, por cierto, al actual candidato del PRI también, que están votando por su propia cuenta en el Senado. El resto de los partidos expresaron su oposición a la ley tal y como se discutió en la Cámara de Diputados y estamos al pendiente de ver si lo harán también en el Senado. Ahora bien, eso no quiere decir que tengamos a todos los partidos haciendo propuestas concretas para cambiar el modelo de seguridad en México. Y esa es la otra manera de pasarle el costo político, no solo ya a quienes impulsaron activamente esta ley, sino al resto de la clase política que cuando preguntas cuál es su propuesta en materia de seguridad, tienden a contestar con generalidades, generalidades en las que bajo muchos de los partidos cabría este esquema que pone en el centro a las Fuerzas Armadas, que ya hemos visto que es inefectivo. ¿Tú qué opinas, Lucía? Sí, creo que tenemos que sancionar a los partidos, y no nada más a los partidos, a los candidatos que van a votar, que van a buscar un puesto político y que ahora están impulsando esta ley de seguridad interior. Creo que no debemos para nada votar por ellos porque sabemos las barbaridades que pueden hacer, ¿no? Y además, creo que tenemos que impulsar como ciudadanía un fortalecimiento de las policías. Esta ley, lamentablemente, se olvida, o sea, creo que la respuesta al tema de seguridad y al tema de violencia que estamos viviendo en el país es sacar a los militares a la calle, darles carta blanca, hacer, digamos, no tiene esta ley una cuestión de transparencia, que es la regla en todas las actuaciones del poder público, deben de ser transparentes. Esta ley, al contrario, dice... Promueve la opacidad, ¿no? Promueve la opacidad. Y la discrecionalidad. También. Entonces, y no tiene un mecanismo para el retiro de las Fuerzas Armadas, que es algo que quieren hacer creer. Dicen que esta ley, tal cual está, es para que haya un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Dicen algo así los promotores de la ley. Pero bueno, de la lectura de la ley, la verdad es que esto es totalmente al revés. Y esto implica que recursos de los estados de la Federación vayan a la Sedena, vayan a la SEMAR y no al fortalecimiento de las policías de todos los niveles. Fíjense, aquí hay una idea clave, que es primero justo los problemas que tiene la ley. Ahora vamos a hablar, Lucía ya nos empezó a notar uno de ellos, el fenómeno de la opacidad, porque declaran que son temas de seguridad nacional y entonces cubre con este principio de opacidad, de discrecionalidad, las acciones en materia de las acciones de las Fuerzas Armadas en esta materia que es supuestamente civil, lo convierten en materia de seguridad nacional. Hay un tema de falta de controles judiciales. Digamos, se va a incrementar la discrecionalidad cuando las fuerzas militares no van a tener que estar sometidas. Si tu casa es motivo de sospecha, se podrán meter sin mayor problema, ¿eh? O sea, eso es uno solo de los peligros. O alguno de los otros temas, pero detrás está la hipótesis que es preocupante. ¿Por qué el ejército tiene que estar desempeñando esas funciones y no las policías? Entonces, una pregunta es cómo trabajamos eso, el tema de la profesionalización de las policías. Y sí me gustaría, Santiago, si nos ayudas a subrayar alguna de las debilidades de la ley. Pero antes de contestar, déjenme saludar a Carla de Jalisco. Carla, muchas gracias. Dice que iba a votar por mí y no tiene por quién votar. Ya vamos a ver, Carla, ya vamos a ver. Para eso la iniciativa ahora te va a ayudar, no te apures. Me saluda Inteligente, ahí está el valeroso Cuauhtémoc. Gracias, Cuauhtémoc. Miriam nos dice, oye, ¿cómo el costo político? Clau nos pregunta, ¿cómo puedo saber qué diputados votaron? ¿Cómo se puede saber la manera de cómo votó cada quien, quiénes fueron, quiénes no fueron? Alma dice que ya votó. Muchas gracias, Alma. Y también se incorpora a Isabel Aramburu.
Todos los que votaron por esta ley carecen de humanismo y ética, dice María Urbina. Es cierto, responde uno de los colegas que ya están aquí, a Llorel. Yo les diría, miren, ya nos platicaba Santiago al principio del programa, que se pueden meter en la página www.seguridadsinguerra.org. Ahí hay varias informaciones y mecanismos. Pero sí es muy importante, si este tipo de acciones no le gusta, pásele la factura en la urna. Pero la ley no se ha votado. Eso va a ser la próxima semana. Entonces, tenemos todavía en change.org, decía Santiago, mándenle cartas a sus diputados. Ahí en Seguridad Sin Guerra hay un mecanismo que le facilita. Exprésenlo en las redes sociales. Circule la información con sus grupos de contactos en WhatsApp. Háblele a sus cuates. Si usted tiene un amigo periodista o escriba un periódico, manifieste su preocupación. Quedarse callada, yo honestamente creo que no es opción, porque después va a ser más difícil. Santiago, ¿qué hacemos para el tema de profesionalizar a la policía? Pues esa es la pregunta a la que tenemos que responder en México. A ver, los temas de seguridad no tienen nunca respuesta fácil, y además apelan a la emotividad y el miedo de una población que viene viviendo condiciones de inseguridad y que por lo tanto está asustada. Pero debemos de recordar que si queremos que México transite hacia condiciones de seguridad y de paz, donde las expresiones de tanta violencia que hemos vivido en los últimos años se erradiquen, la vía por la que hay que apostar es la vía civil y la vía de una procuración de justicia fuerte, la vía de policías civiles fuertes. Lo primero que hay que hacer para transitar en ese camino es que gobernadores y alcaldes no tengan el recurso fácil, y la federación desde luego también, de mandar al ejército como les plazca para poder suplir con el ejército las deficiencias de las policías civiles. Quienes están defendiendo la ley de seguridad interior dicen, eso es lo que logra esta propuesta, pero eso es falso por una de las grandes deficiencias de este dictamen que aprobó la Cámara de Diputados, que es que dispone que las afectaciones a la seguridad interior, que es esta condición en la que se va a poder enviar al ejército, a la marina y a las fuerzas federales, se pueden establecer por un año, y terminado ese año, sin una evaluación a fondo sobre si resultó o no, se puede prorrogar, y después se puede prorrogar otra vez, y se puede prorrogar otra vez, y así hasta el infinito. Entonces, si esa condición se puede prorrogar indefinidamente, pues ahí tienes el más perverso incentivo para que no se profesionalicen las policías civiles. Fíjense, y esa gran deficiencia de esta ley. Fíjense, colegas, nos dijeron que la intervención del ejército era excepcional, que la intervención de la marina era excepcional y era temporal. Llevamos 11 años de esa excepcionalidad y esa reducida temporalidad. Lo que está diciendo acá Santiago es un tema clave. Ahora tiene un mecanismo de reproducción ad infinitum para lo que se llamaba como temporal. El propio general secretario reconoció que pues, no tenía marco legal. Entonces ahora lo que están haciendo es legalizando lo que era ilegal para tener una manera de reproducción al infinito. Ese es otro de los temas que vemos como muy grave, que es además un contrasentido de toda la narrativa que se ha hecho. Lucía, ¿algún tema que tú quisieras subrayar? Sí, a mí, primero contestar la pregunta de cómo saber qué diputados votaron. Por favor. Justo en el colectivo de Seguridad Sin Guerras estuvieron sacando unas infografías donde estamos marcando qué diputados fueron los que votaron a favor de esta ley. Entonces pueden consultarlo en Twitter, en Facebook, creo que está también en la propia página de seguridadsinguerra.org. Y a mí me gustaría resaltar tres puntos de por qué identifico que esta ley es totalmente perversa. Primero, que jurídicamente, soy abogada, discúlpenme. No, pero aquí no discriminamos. Ni por motivo de profesión. No, somos bien buenas cosas. ¿Tú qué eres? También. Comparto el defecto. No, yo soy sociólogo con especialidad en abogados. Okay. Le vengo compartiendo, le domino la materia, ¿no? Entonces, jurídicamente, quiero decirles que el Congreso, es decir, diputados y senadores, no pueden legislar sobre esta materia. En la Constitución no dice que puedan legislar sobre esta materia, como tampoco decía que podían expedir un código militar de procedimientos penales, que lo hicieron hace un año. En segundo lugar, en la teoría de un Estado democrático como México, ¿no? Ya lo que decíamos, ya hablamos.
tampoco hay cabida para que el poder militar, para que el poder militar esté por arriba del poder civil. Y es lo que contempla la ley. La ley contempla que cuando se haga una declaratoria de emergencia de seguridad interior, va a nombrarse un comandante por las Fuerzas Armadas, y a ese comandante le van a tener que obedecer las autoridades civiles. Además de que no hay ningún tipo de controles. Eso es contra la Constitución, ¿no? Claro, no hay ningún tipo de controles, además, ni del poder legislativo, ni del poder judicial. Yo no sé si nuestro poder legislativo, seguramente sí, se ha dado cuenta de esto, de que no va a poder opinar cuando se manden a las Fuerzas Armadas. Y en tercer lugar, es que los senadores, los diputados, no están intentando legislar con evidencia. Porque la evidencia de estos 10 años, de estos 11 años de guerra contra las drogas, nos muestra que los militares han cometido muchos abusos, detenciones arbitrarias, torturas, desaparición forzada, ejecuciones, y estos abusos que están plenamente documentados. Solo, por ejemplo, por darles un ejemplo, en las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si leemos las recomendaciones sobre tortura en donde hay participación de militares, tenemos alrededor de 300 víctimas comprobadas por la Comisión Nacional. Documentado, pues. Documentado. Víctimas desde que un militar o la Marina los tortura directamente hasta que prestan sus instalaciones para que allí se cometa la tortura, o están resguardando un perímetro mientras otra autoridad comete tortura y ellos no hacen nada. Entonces, es algo de verdad muy, muy alarmante. Fíjense bien. Estamos en un esquema donde el ejército ha venido sustituyendo a las policías, y ahora, si se decreta un problema de seguridad interior, las Fuerzas Armadas van a supuestamente tener jerarquía sobre las civiles. Me parece que ahí hay un tema grave en materia de constitucionalidad. Y también se ha hablado mucho de un tema de inconvencionalidad, o sea, es decir, esta ley contraviene varios preceptos establecidos en convenciones que México ha firmado, que según nuestra Constitución son ley, incluso por encima de las leyes generales. Es decir, si hay conflicto entre esta norma y una convención, la norma internacional, la convención tiene jerarquía. Solo para entender un poquito estos temas. Nos saludó Isabel, que dijo que ya votó. Qué bueno, Isabel, sigan circulando. En Change está esta iniciativa para que le puedan meter. Clemente nos dice que fuimos asaltados por un grupo en el poder que se ha apoderado. Gloria nos dice que el modelo Singapur, ¿no? Que ahí hay una serie de leyes absolutamente autoritarias, ¿no? Está tratado compara México con Singapur. Miriam nos pregunta si el modelo de autodefensas que pasó en Michoacán es como el escenario próximo. Y hay gente más que se nos incorporó, también María Luisa Lozano. Quisiera saber cómo podemos hacer para vetar e invalidar a los diputados y senadores. Nosotros somos sus patrones. ¿Hay alguna forma legal para quitar a nuestros legisladores? Piénselo, por favor. No vamos a seguir un poquito con la ley, pero ¿qué hacemos cuando estamos de acuerdo con uno de nuestros legisladores? Dicen los chapánicos, uno mi legislador, ¿no? ¿Qué hacemos con uno mi legislador que no me gusta? ¿Qué hacemos ante esos casos? Ahora estamos viendo una clara temática. Están legislando inclusive hasta en contra de sus propias competencias. Sí. Por ejemplo, la manera en que van a informar, por poner solo un ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la ley respecto a quién van a informar cuando esto se decreta, Santiago? Lo que la ley dice es que la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que sería el acto legal a partir del cual podrían ser desplegadas fuerzas federales, incluyendo las militares, va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, va a ser notificada a la CNDH, no le dan mayor intervención, y a partir de eso iniciaría este despliegue intensivo de fuerzas federales. Ahora, conectando eso con algunas de las preguntas que se hacían, yo creo que es muy importante la conexión que está haciendo el auditorio sobre esta realidad como consecuencia de la negligencia de la clase política, sobre todo, ¿verdad? Porque lamentablemente se ha presentado en los medios este debate casi como decir, de un lado están los derechos humanos y del otro lado el ejército. Pero esta caracterización es falsa, y hay hombres y mujeres en el ejército que se juegan la vida por el país día a día.
aquí la caracterización del conflicto es más bien la sociedad frente a una clase política que ha sido negligente en la conducción de la seguridad, que la ha conducido con base en criterios políticos y que no ha cumplido lo que ha prometido. Porque pongámonos al inicio del sexenio, ¿qué se nos decía? Vamos a alejarnos del paradigma de guerra que permeó en el sexenio de Calderón, y la gran apuesta del sexenio de Peña Nieto va a ser una gran Gendarmería Nacional. Y hacia el final del sexenio la Gendarmería no ha crecido en número, y en cambio el gobierno federal sí le apuesta a darle al ejército una ley que ni siquiera la administración anterior le dio, en buena medida porque estaba de pie el Movimiento de Paz con Justicia y Dignidad, que en 2011 claro, paró las reformas a la Ley de Seguridad Nacional. Fíjense, Flores de Rosedal nos saluda desde Cuernavaca, un fuerte abrazo. Raúl Pastor nos dice, ya di mi idea y no la dices, repítemela por favor, porque ya se me fue. Entonces, si no tengo que ponerme a buscar y me van a regañar por no estar poniendo atención. Raúl, por favor, mándamela, abrazo a Edgar también, saludos, ¿no? Ya es un hábito verte con la familia, ya votamos. Qué bueno, Edgar, saludos en casa. Carla nos dice, escuché el discurso de Belisario Domínguez y parece que nada ha cambiado. Fíjese, yo quiero llamar su atención sobre dos temas. Primer tema, llama la atención, la preocupación, la prisa para legislar en materia de seguridad interior cuando no han designado un procurador general de la República, no han designado un fiscal anticorrupción y no han designado a un fiscal contra los delitos electorales. Previamente lo corrieron, ¿verdad? Digamos, por denunciar que estaba siendo presionado, y entonces en lugar de defenderlo, lo corren. Entonces, la Cámara de Diputados, el Senado, el Congreso de la Unión, en lugar de tomar las decisiones para fortalecer a un débil aparato de justicia debilitado, no decide, deja con suplentes, con encargados de despacho, encargadas, y no decide, ¿no? Entonces, ahí me parece un tema delicado. Y hay otro tema que está brincando con mucha fuerza, que es el cabildeo directo que está haciendo el secretario de la Defensa Nacional, el general secretario, que le está hablando directamente a los gobernadores, para, en una especie de chantaje, porque hay que decirlo como es, hablándole a los gobernadores para pedirles el voto de los diputados de sus estados para que aprueben esta ley. Y me parece es un tema muy preocupante en las relaciones cívico-militares, que un general secretario, no solo en público esté cabildeando la ley, como lo ha venido haciendo este general secretario, en un protagonismo absolutamente inusual de las Fuerzas Armadas y el titular del ejército, sino que encima esté hablándole a los gobernadores. Me parece un chantaje peligrosísimo en un tema tal cual, casi casi en la lógica de dando a entender que si no lo apoyan, retiene al ejército. A mí me parece eso una señal de alarma. Y creo que el responsable de eso tiene que ver con el comandante supremo. Y yo creo que sí, los gobernadores tienen que hacer público este tipo de problemáticas, porque no es aceptable que un pacto constitucional donde los militares tienen que hacer su labor, la sometan a si aprueban o no aprueban, como si fuera una especie de beneplácito, de apoyo al ejército. Me parece que es una señal de alarma. Yo lo comentaba en una entrevista, lo digo acá, y me parece que son del tipo de cosas que no podemos dejar pasar. Por un lado, esta cosa de no nombrar a los titulares en el aparato de justicia, y por otro lado, un cabildeo de los titulares, o por lo menos del titular de la Secretaría de Defensa, directamente con los gobernadores. ¿Cómo ven ustedes esa discusión? ¿Qué les parece? ¿Qué les evoca esa reflexión? Pues el sobreinterés en legislar para el ejército frente al desinterés de avanzar en la legislación de la Fiscalía General de la República da cuenta de que seguimos sin entender la dimensión del problema de inseguridad que tenemos. Porque se nos dice, el ejército necesita un marco legal para ser destinado a aquellas zonas donde la delincuencia organizada ya rebasó a las corporaciones civiles y tiene el control territorial. Y la pregunta es, ya que mandas al ejército, ¿quién va a investigar esas organizaciones criminales? Porque cualquier manual de política criminal frente al narcotráfico y la criminalidad compleja, lo que te dice es, ahí necesitas investigación, más investigación, más investigación. Desarticular los circuitos financieros, detectar los esquemas de macrocriminalidad, en fin, condiciones que no te da el despliegue militar por sí mismo. Y lo otro que señalas es también fundamental. Estamos asistiendo a un trastocamiento profundo de las relaciones cívico-militares, con expresiones inéditas como un secretario de la Defensa que hace política abiertamente, con militares que van y cabildean directamente con los legisladores y con las legisladoras,
Y eso sin duda está pesando en el ánimo de nuestros diputados, diputadas, senadores y senadoras. Cuando hemos ido a los organismos de la sociedad civil al Senado y decimos el artículo 15 del dictamen tiene un problema porque no establece límites temporales claros a las declaratorias de afectación a la seguridad interior y diseña prórrogas ilimitadas, la respuesta es el ejército es muy popular. Y no estoy exagerando, así han sido los términos del debate. Entonces, no podemos discutir una política pública y la calidad de una pieza legislativa cuando se nos responde como si estuviéramos haciendo un cuestionamiento sobre la popularidad de una institución. Eso te da cuenta de una clase política que está agachada frente a la exigencia del sector castrense y esa no es una buena noticia para la democracia mexicana, que de por sí está en condiciones muy maltrechas. Yo agregaría sobre la fiscalía, de hecho nos metieron, justo estábamos en el Senado con la Junta de Coordinación Política en reunión, cuando los diputados votaron sobre el pase automático. Esta reforma constitucional que impide que el actual procurador sea el fiscal, pero fue una reforma muy ad hoc, donde no se impide que sea un fiscal alguien con alguna afinidad política o algún ex procurador. Entonces, solo nos, digamos que nos tomaron el pelo con la reforma del pase automático, no hubo tal reforma en diputados y fue mientras estábamos dando justo seguimiento en el Senado a la Ley de Seguridad Interior. Y solo para abonar a lo que menciona Santiago, yo creo que el lenguaje de la propia ley te indica que hay un problema, porque la ley en varios artículos habla de las autoridades federales, incluyendo al ejército y a la marina, las fuerzas armadas, como si fueran una cosa totalmente diferente, como si no hubiera, como si hubiera tres poderes, vamos, como si fuera el ejecutivo y las fuerzas armadas fueran una cosa distinta del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, incluso en el lenguaje de la propia ley, ya se deja ver esa subordinación de las Fuerzas Armadas, perdón, esa subordinación del propio Ejecutivo a las Fuerzas Armadas. Fíjense, Guadalupe, María Guadalupe Quijeiro nos insiste en la idea de la fiscalía, una fiscalía independiente, una policía profesional, nos acaba diciendo, queremos seguridad sin guerra. José Luis nos saluda desde Chiapas, un fuerte abrazo. Y nos señala el problema de los desplazados, ¿no? Todos los desplazados, más de 8,000, menciona su grande preocupación sobre lo que ahí sucede. 5,000 nos dice a la intemperie. Rosa María nos dice si esta ley ya es un hecho. No, Rosa María, no es un hecho. Está ahorita para discusión en el Senado la próxima semana. Tenemos estos días para presionar. Por favor, métase a la página www.seguridadsinguerra.com. Y ahí hay algunos mecanismos para que le mande usted cartas a los diputados, a los senadores, póngase en change.org, haga saber. Nos preguntaba una persona si creemos que con las acciones de sociedad civil se puede tener. Pues yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para que pueda legislarse de manera sensata, de manera racional. Pocas ocasiones como esta ha habido un concierto de tantos organismos internacionales. El recuento que yo hago, a ver, Lucía, si tú me acompañas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, la oficina en México, que Gamboa Patrón de manera muy sospechosa quiso descalificar diciendo, ya sabemos para quién trabaja. El típico caso nada más venenoso y ponzoñoso, ¿no? En lugar de decir una acusación nada más siembra duda, ¿no? También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una expresión sobre el particular. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una expresión sobre el particular. Human Rights Watch hoy mandó una expresión pública el día de hoy. Me hablabas de la asociación. De la Red Plurinacional de Juezas y Jueces de las Américas. Red Plurinacional de Jueces de las Américas. Relatores de Naciones Unidas también, el relator sobre la libertad de expresión. Y de ejecuciones extrajudiciales, Christoph Heinz, ¿no? Y los relatores de libertad de expresión que estuvieron en México diciendo, tanto Edison Lanza como David Kane, que esta ley tenía piezas que atentaban contra el derecho a la información y la libertad de expresión. Y bueno, llevo 7, más una enorme cantidad de organizaciones nacionales. Yo hice un recuento, más de 300. Sí. Tengo entendido que distintos colectivos se han manifestado.
las organizaciones están haciendo su chamba, pero toca que nosotras y nosotros levantemos la voz. Yo creo que lo peor que podemos hacer es callarnos. Por lo menos, ya se logró evitar que no se aprobara este jueves. Eso yo creo que ya es un logro. Venía la locomotora con una visión política. Pocas veces yo he visto tanta expresión de organismos internacionales sobre un tema, y me parecería muy grave que el Senado no atienda esas llamadas de atención, esas llamadas en la lógica de ver qué está pasando. Pero no sé, Santiago, tu experiencia de tantas organizaciones manifestándose internacionales y nacionales sobre un solo tema, Santiago. Pues los números los tienen para aprobar rápido con la suma del PRI más estos senadores disidentes del PAN, pero como dices, el hecho mismo de que se haya refrenado lo que era ya un paso bastante veloz en la aprobación, da cuenta de que los costos sociales están empezando a ser considerados. A todos estos organismos que señalas, yo agregaría a la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, al Centro de Investigación y Docencia Económica, cuyo programa de política de drogas ha sido fundamental y muy, muy, muy serio en este tema. Añadiría la Coparmex. Buena noticia para Fíjate, el país. Cuauhtémoc nos dice, Pedro Salazar, Jurídicas, UNAM, INAI, COVID-19, Coparmex. Coparmex, INAI, aunque hoy uno de los comisionados fue a hacer un papelón en el Senado a decir que siempre no, pero el INAI en mayoría parece que está preocupado por el artículo 9. ¿Te acuerdas qué comisionado el INAI? Fue el comisionado, ahora te digo. Ahora vemos qué comisionado. Sí. Esos son de los que hay que seguir. Claro. ¿No? Porque luego andan. Luego, por ejemplo, fue el director de la Asuntos Jurídicos de la Defensa Nacional para decir que él no, solo se someten al presidente, que los demás les valen cacahuate. O sea, en plena Senado, pues. O sea, todavía no se implementa la ley y ya están, pues, una cosa ahí medio altanera. Sí, ¿no? Sí, sí. A mí me pareció súper preocupante. Yo así lo leí. Gracias, Cuauhtémoc, por la información que nos das. Dolores nos dice, oiga, también pueden hacer un recurso de amparo. Nos dice Alma Rosa, pongan la información. Paco Fonseca nos manda saludos. Faustino, muchas gracias a quienes nos están. Saludos, querido Cuauhtémoc. Un abrazo, seguimos dando la batalla. Bueno, por supuesto, ¿no? A ver, ¿qué hacemos? ¿Se puede interponer una acción de inconstitucionalidad? Sí. ¿Procede el amparo? Uh-huh. ¿Qué recursos tenemos más allá de sí? El muro, el change, circularlo, el WhatsApp. En su caso, Genoveva decía que van a ir el próximo martes al Senado. Uh-huh. Los que quieran ir al Senado, vayan, ¿no? Y en una expresión ciudadana, creo que es importante, ¿no? Genoveva nos hacía esa invitación. Hay distintas maneras, ¿no? Dice la UNAM, ya hizo Carla Ríos, la UNAM ya hizo un estudio sobre la ley, que ya platicó con Carmen Aristegui, dice, no recuerda el nombre, pero bueno, por supuesto, vean el portal de Carmen, ahí van a encontrar, están todas las informaciones subidas. Carla, si nos dices cuándo se pasó el programa, y lo compartes acá, por favor. Andrea, buenas noches, una pregunta, Estados Unidos juega un papel. ¿Qué recursos jurídicos nos quedan? Bueno, si se llega a aprobar la ley, creo que va a ser clave el papel de la CNDH. La CNDH tiene un recurso jurídico que se llama acción de inconstitucionalidad, que es cuando se emite una ley federal que es notoriamente inconstitucional, puede pedir a la Suprema Corte que revise esta ley y la Suprema Corte tendría que invalidarla. ¿Quién más puede interponer recursos de inconstitucionalidad? La fiscalía que está vacante y tenemos algunas dudas de que lo vaya a hacer, al menos yo. Sí, y bueno, ahí esperaríamos que algún gobernador se animara a hacer alguna acción. Yo creo diputados, senadores, la minoría legislativa, si les da el número para presentar. Uh-huh. Gobernadores y presidentes municipales podrían presentar una controversia constitucional, ¿sí? Incluso al tras la afectación a las entidades federativas, yo hasta me atrevería a decir que las propias comisiones de derechos humanos de los estados tendrían que intentar la acción. Claro que no les compete al ser un tema federal, pero bueno, se podría... Cuauhtémoc nos dice el 33% de los legisladores. Uh-huh. Cuauhtémoc de Dienheim. Gracias, Cuauhtémoc, ¿no? El INAI también nos dice que allí, ojo, porque el Código de Justicia Militar y este Código Militar de Procedimientos Penales, hace un año que se presentó la acción de inconstitucionalidad,
por CNDH y la Suprema Corte no ha, ni siquiera está listado para discusión desde hace ya más de un año. Entonces, miren. Allí también hay un riesgo de que la Suprema se vaya a tardar en... Toca. Ahorita estamos, como dicen los clásicos, antes, durante y después. Uh-huh. Estamos en el antes. Entonces, toca hablar antes, organizarse antes, no indignarse solamente, sino hacer mover. Y en su caso, tenemos todavía los recursos jurídicos, ¿no? Que uh-huh. habría que hacer saber, presionar a estas instancias que hemos dicho para que pues nos defiendan, ¿no? De esta ley. ¿Qué opinión les merece esto que decía Andrea de si se puede ver una participación de Estados Unidos en esto? A ver, sin duda, en Estados Unidos se desarrolló un concepto muy parecido al de seguridad interior, que parece ser uno de los modelos tenidos en cuenta con este esquema. Esta cosa que llama Homeland Security, exactamente, ¿no? Exactamente, que es un concepto de seguridad ambiguo, que se sitúa entre la seguridad nacional y la seguridad pública como un concepto híbrido. Ahora bien, yo creo que de Estados Unidos recientemente hubo algún posicionamiento de la embajadora un poco cauto sobre la pertinencia de esta pieza legislativa, los mismos mensajes que vienen desde, por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos ahora, con la no presentación, no alocación de recursos por el no cumplimiento de ciertos requisitos de derechos humanos de la iniciativa Mérida. Yo creo que nos da cuenta que la situación es más compleja, ¿verdad? Muchas veces, y no quiero minimizar que eso pueda ser una dimensión de análisis relevante, pensamos que nuestros temas de seguridad tienen que ver con los grandes designios de Washington, sin duda tienen que ver con la política de drogas, pero aquí el problema fundamental es nuestra clase política aquí en México, que es de la que nos tenemos que acercar. De la que nos tenemos que cuidar. No, me hago cargo. Yo creo que si hay un modelo de seguridad, y que además en los últimos años, en particular desde el sexenio Calderón para acá, ha afinado modelos de seguridad y compatibilidad, es decir, México está sí. formando parte, ¿no? Uh-huh. Como de ese escudo de seguridad, yo creo que es un tema muy delicado. Eventualmente vamos a platicar de eso más adelante. Y me parece que sí es importante esta discusión. José Luis nos hace una referencia sobre justo el problema de esta ley y Cuauhtémoc nos está haciendo alguna sugerencia. Dice, muchos medios de comunicación están haciendo eco. Yo creo que sí, Cuauhtémoc. Es como lo que llamamos el nado sincronizado. El nado sincronizado cuando uno ve la piscina, ¿no? Que están esencialmente son nadadoras y que están todas muy coordinadas, ¿no? Y suben los pies y bajan las manos y hacen figuras muy bonitas. Lástima grande que los medios no es así. Pero cuando vemos plumas, todas orientadas al mismo lado, todas corriendo a un lado, todas con las mismas ideas, me parece que son plumas muy influenciadas por el gobierno, eventualmente con algún incentivo, ¿no? Y que le llamamos nado sincronizado. Es cuando se construye en la opinión pública una tendencia a favor del gobierno. Muy lamentablemente, cada vez más, el nado sincronizado está como presente tratando de legitimar. Yo les invito a estar pendientes y que busquen otros medios de información, porque me parece que a veces lo que estamos viendo es la intención de legitimar las ideas del gobierno. Creo que eso es un tema que vamos más adelante a platicar sobre medios de comunicación y control de la opinión o la difusión del miedo, ¿no? Ese tipo de temáticas. Pero lástima grande que se nos está acabando el tiempo. Tendríamos que ir más o menos cerrando. Por una parte, entonces, tenemos una legislación que forma parte de un esquema general que ha seguido trabajando, una idea que se pensó como temporal, ha permanecido, hemos visto las consecuencias. 2017 va a ser el año más violento en cuanto a homicidios. O sea, 11 años después, la medicina no solo no funcionó, sino que tiene peores consecuencias, las consecuencias que mencionaste, Lucía. Y ahora nos quieren dar la misma medicina, pero más fuerte. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas? ¿Qué opciones? ¿Qué rutas seguimos? ¿Qué han pensado en el colectivo? ¿Qué han pensado en sus organizaciones, Lucía? Bueno, primero intentar frenar la ley con estas campañas, impulsando y dándoles como mucha fuerza a los pronunciamientos, sobre todo los pronunciamientos que han venido de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de organizaciones internacionales, que, vamos, no pueden estar equivocados tantas voces de tantas, ¿eh? Expertas, ¿no? Entonces, solo falta ahí que también se les controla, ¿no? Sí, de hecho, es lo que están, bueno, viste el pronunciamiento que hubo con lo que decía el alto comisionado, o sea, que sabía para quién trabajaba, que dijo Gamboa, ¿no? Que es una barbaridad, sí, que pues estén diciendo eso. Pasar el costo político,
para que los diputados, los senadores no estén haciendo barbaridades, nos toca pasarle el costo político en las urnas. Y por otro lado, bueno, si se llega a aprobar una ley tal cual viene o medio que la quieran maquillar de alguna otra cosa, creo que también nos tenemos que exigir a la CNDH, tenemos que exigir a ese 30%, 33% de las y los legisladores que hagan lo que está dentro de sus facultades, que es una acción de inconstitucionalidad a los gobiernos, a los presidentes municipales. Santiago. Yo creo que hay que seguir sumando voces, ¿verdad? Tenemos, sí, a jurídicas de la UNAM. Nos gustaría oír al rector Graue, así como hemos oído al rector de la Iberoamericana. Eso nos faltó, ¿no? Nos faltó mencionar por ejemplo, los jesuitas, ¿no? Están los jesuitas, nos gustaría escuchar a otros obispos de las zonas donde ha habido violencia. La Compañía de Jesús ya se pronunció. Yo creo que hay que seguir sumando voces. Es importante también difundir la información y, como lo decías, asistir al Senado. Ese es nuestro derecho ciudadano. En estos días ha habido un ejercicio cívico muy valiente de gente que lleva ahí ya varios días en acciones de protesta. No falta alguno de estos senadores que piensan que la democracia se agota en las urnas, que han dicho que se trató de expresiones violentas, etcétera, con el estigma por delante siempre. La verdad es que han sido expresiones cívicas absolutamente pacíficas y es de prever que sigan en ese tenor. Y hay que buscar que esta ley no sea aprobada. Si esta ley se aprueba, hay que buscar que las acciones que tienen previstas en la ley, las distintas instancias para nuestra defensa, las ejerciten, y después hay que pensar en lo que viene en las elecciones. Y ahí hay que buscar que, por un lado, los partidos que han promovido este modelo de seguridad fallido y que han lucrado con políticas que no han sido exitosas en este tema sean sancionados, pero también exigir del resto de los candidatos y las candidatas que disputarán el voto ciudadano propuestas reales, concretas, complejas en materia de seguridad, porque los problemas de seguridad son complejos, no se responden con fórmulas huecas, y los candidatos y las candidatas en México tienden a ser vagas e imprecisas en este tema. Entonces, es importante que como sociedad orillemos a los candidatos a pronunciarse claramente sobre los dos pilares de la transformación de la política de seguridad de México que han recomendado las instancias internacionales. El retiro paulatino del ejército de las tareas que hoy realizan y el fortalecimiento progresivo de las policías civiles. El colectivo Seguridad Sin Guerra diseñó un esquema de ruta de salida de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan y de modificaciones que podrían contribuir a ello, haciéndonos cargo de la complejidad del tema. Yo creo que es momento de tratar de impulsar esas iniciativas, haciendo un esfuerzo por comunicarlas de forma simple, porque en los temas de seguridad, como lo decía hace un momento, normalmente se interpela a lo peor de nosotros, nuestros temores, nuestros miedos. Siempre sí, pues, a nuestros miedos, etcétera. ¿No? Se legisla en base a los miedos, ¿no? Llorel nos acaba de compartir acá en la página algunos medios de comunicación que él considera que pueden dar otro tipo de información. Gracias, Llorel, por compartirnos esta información. Gracias, José Luis Capri, por tus ideas. Ya por tiempo no podré desarrollarlas, pero quien quiera las puede ahí ver. A Fernando, a Efren, a Ramón, a Adrián, a Zenobio, a Gilberto, muchas gracias. Miriam nos dice, no permitamos la ley de seguridad ahora. Totalmente de acuerdo, Miriam. Yo creo que eso tiene justamente, ¿no? Ahora es el momento para estar discutiendo estas cosas y no lamentarnos después. Y por supuesto, yo debo decir, en mi opinión, me preocupa muchísimo que se apruebe una ley de esta naturaleza o se quiera aprobar una ley de esta naturaleza de cara al 18. Por supuesto, en mi análisis, no escapa que es una salvaguarda que se pone por si se requiere. ¿Por qué? Porque si se considera que una manifestación es no pacífica, puede intervenir las Fuerzas Armadas. Si se rompió un vidrio o se aventó una piedra, eso puede ser motivo para decir, no, es no pacífica. O, como muchas veces pasa, siembran provocadores. Siembra un grupo de provocadores encapuchados para reventar, ¿no? A veces hasta personas con corte militar, uno con pelo corto, ordenados, bueno, ha habido experiencias históricas, ¿no? Entonces me parece muy delicado, por eso es importante moverse en este momento. Tenemos unos días para hacer una expresión ciudadana muy fuerte de rechazo y en su caso mover los mecanismos jurídicos de defensa. Lucía, una idea de cierre que te gustaría decir. Bueno, ojo con lo que dices, me gustaría complementar porque si el ejército empieza a reprimir marchas que no son pacíficas,
va a generar mayor impunidad esta ley, porque además de que nos manda el ejército a reprimir, estas acciones del ejército no van a ser transparentes. Entonces, ningún organismo de derechos humanos va a poder investigar esto. Yo estoy muy preocupada, igual que tú. La verdad es que creo que es el mayor reto a la democracia que ha enfrentado nuestro país en los últimos años. Si se aprueba esta ley, creo que dejaremos de llamarnos un país democrático. Ya ni entre comillas. Ya ni entre comillas. Pasamos a la categoría directa de bananero. Sí. Democracia autoritaria. Democracia, ya ni siquiera democracia, democracia bananera. Más. ¿No? Sí, la verdad es que estoy bastante preocupada, pero creo que estamos haciendo cosas. Creo que como sociedad civil es momento de unirnos, de salir al Senado, de exigir a nuestros senadores que no aprueben este tipo de cosas. Lástima grande, se nos ha acabado el tiempo. No quiero terminar sin agradecer a Monillera también sus aportes. Y Cuauhtémoc nos hace saber que en octubre del 18 va México al Consejo de Derechos Humanos al examen periódico universal, el EPO. Este mecanismo que cada 5 años... se hace revisión y se hace la referencia. También quiero agradecer a Edgar Ruiz en Twitter. Dice que realmente creen que los ciudadanos y organizaciones pueden tirar tal propuesta. Y a las demás personas que nos escribieron en Twitter, muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron. Les pido que estén pendientes, les pido que estén activos. No toca estar pasivos, luego puede salir mucho peor. De manera que métanse a la página www.seguridadesenguerra.com. Sigan en Twitter, hashtag, hay varios hashtags, ley golpista, ley de seguridad interior, seguridad sin guerra, ¿no? Queremos paz, hay varios. Métanse en Facebook, compartan en los que tienen mensajes, compartan los que tengan WhatsApp o de voz a voz. Vamos, toca moverse, váyanse a change.org, súbanlo en su muro. Las que puedan, vayan al Senado el martes. Toca movernos, toca pasar de la indignación a la organización. Muchísimas gracias, Santiago. Un gustazo. Siempre. Un gusto. Saludos a la banda, el PRO. No, un gusto ahí, que están en retiro de evaluación. Que se evalúen bien, doctor. Gracias. Nosotros vamos a expresar nuestra opinión. No, que una buena evaluación, doctor. Le Lucía, muchas gracias. Gracias, Emilio. Saludos a la banda. Entiendo gracias. Que Pepe está afuera, está sí. Ahí chismoso en el tema de los desplazados. Chismoso es un decir, no es que sea chismoso, o sea, está dando una conferencia, una intervención muy buena, entiendo. Sí. ¿No? No se entienda despectivo, es para aligerarnos de temas tan graves, ¿no? Muchas gracias. Sí. Saludos al equipo de la Comi. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo jueves. Vamos a estar acá a las 8 de la noche. Vamos a tener una discusión, vamos a ver qué tema, ahí les hacemos saber en la semana. Les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Citla, gracias a Lu, gracias a Saras, gracias a Imelda, gracias a Mariana. Es el equipo de las chicas superpoderosísimas que hacen posible este programa. Se despide ustedes, Emilio. Abrazo, buena noche.